Suegro, ¿y aquí cómo viven? ¿Viven a gusto? Sí. Todos juntos. Sí. Mi cuñada ni se ha casado, ¿verdad? No. Órale. ¿Y no quiere que nos vengamos a vivir aquí con usted? No, pues ya somos muchos, hijo, aquí. ¿Cómo crees? Ay, suegro, pero pues ¿qué tiene que nos vengamos a vivir aquí con usted? ¿O no, a poco no quiere a su hija? Sí, bastante, pero no se puede. Ah, yo decía, pues, porque igual nos la pasamos aquí siempre, ¿verdad? Sí, siempre. Y luego, aparte, pues ya como quiera, ya somos familia y nos la pasamos todos juntos, ¿verdad, cuñada? Aquí como quiera uno, yo puedo poner 100 pesos a la semana para lo que se ocupe, la luz, la renta y todo. Pues estaría muy bien la oferta, me parece bien, ¿no? Pero lo que pasa es que estamos muy apretaditos ya. Ah, no, o sea, no, sí lo entiendo, suegro, pero pues como quiera nosotros hasta en el piso nos dormemos, no le hace. Hasta ahí dentro. Usted no se fije por eso, señor. Bueno, te va a dar una opción, ¿qué te parece en aquel tejado de allá? No, señor, pero yo decía mejor el cuarto de sus hijos y ahí nos mándelos a dormir allá para arriba. Ah, caramba, ¿y qué tal? ¿Tengo problemas con ellos? Ay, pero pues es su hija, ella. Sí, pues es mi hija. ¿O no la quiere? Ah, bastante, ¿cómo no? ¿Y tú también? Ay, gracias. Pero yo también usted lo veo como un papá, señor. Oiga, suegro, ¿no quieren tacos? ¿No quieren? ¿Trajimos tacos? Ay, ¿quieren tacos? Justo a tiempo, lo que es que no teníamos nada que desayunar. ¿No tenía nada que comer? No, ya me gruñen las tripas. Ay, suegro, pues qué bueno. Llegamos justo a tiempo, cuñada, arrímense. Agárrese unos dos, cuñada. Un rinconcito. Órale, va a hacer. Agárrese unos dos, suegro. Nomás unos dos para que alcancemos todos. Ey, cuñada, agárrese. Órale, ten gorda. Cuñada, agárrele, órale. En que sea. Nomás dos, cuñada, ya no se vaya a aborazar. No, para que alcancen todos. Agárrese, suegro, agárrese. Sí. Cuñada, agárrese un taquito. Porque yo pienso en ustedes, suegro. Ah, qué bueno. Ahí es el único. Pues sí tiene razón. Para que vea, suegro, ¿eh? Tiene razón. A ver, los otros, ¿a cuándo se le arriman aquí? No. El que viene de Estados Unidos nomás le manda dinero y ni siquiera se para aquí. Sí, pues nada, agarra tu carro, gordo, órale. Ven, mira. Tan buenísimo. Agarra ese suegro porque ya se van a acabar, ¿eh? No, y sí. No, y luego esa botanita bien rica, ¿no? Con esto. Agarren, agarren. Cuñado, sí, ya no, porque ya le di, ¿eh? También a la otra ya le diste. Ah, sí. No, esos tacos eran nomás para mí, para ella. Sí. Pero como pensé en usted y pensé en todos ustedes. Es que lo que pasa es que estoy bien compatible, pues. Exactamente, suegro, porque la familia es primero, suegro. Agárrese los taquitos, suegro. Aunque me quede sin hambre, suegro, ¿no le hace la gorda? Porque era para nosotros eso. Pero se los dimos a ustedes, ¿sabes? Para que coman. No, pues me los va a amarrar. Agarre, suegro, aunque uno se quede sin hambre, suegro. Aunque uno se quede sin hambre. No, pero ya me hiciste también a este. No. Me fuiste sentimental. No, suegro, para que vean. No comete, no. Si quieres ir a ver, nos venimos a vivir mañana aquí como quiera. Nos traemos la ropa y todo, ¿verdad? Una vez traemos. Ya, quédense. Nos vamos a quedar aquí, suegro, ya que nos mandamos. Pero ya te me pasaste el corazón, le siento.